Pues eso cuando queda, además teniendo al niño aquí. Sí, sí, con mayor motivo. Pues curioso que acaben todos en Granada, porque bueno, Sergio es de Granada, pero los demás, uno es de Córdoba. Juan es de Zamora. Zamora, bueno, ella también es de aquí. Andrea de Granada, sí es de Granada. En Granada que siempre dicen que hay muy poca salida, porque realmente la parte de los servicios sí, pero en lo otro está complicado. Es complicado. Aquí están intentando buscarse la vida. A ver. Ahora sí, triunfo. De Granada han salido muchos artistas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Claro, en los años 80, sí. La música... Miguel Río era sí. De Granada, ¿no? Sí, Miguel, bueno, Miguel Río. Sabina de Jaén, pero lo tenemos adoptadillo. Sí, una mezcla, vaya. Está muy cerca de aquí. Está muy cerca. No, y en la movida de los 80, casi todos los grupos de los 91, La Guardia, había muchos grupos de esa movida que son de aquí, son de la medida que vemos, sí. Y era muy potente Granada en ese momento. Siempre ha sido una ciudad universitaria. Ah, entonces... ¿Había una cajita para ustedes? Para mí. No lo sé si para ustedes. Una media de tomate. Sí. ¡Ay, qué nerviosa que no acierto a sacarlo! A ver. ¡Uy, ese es mi niño! ¡Uy, ese es Sergio! Aquí hay otro niño. Pues aquí tiene 3 o 4 meses. Que yo no lo conozco tampoco. Este sí. Este es Javier. Este sí, Javier. Este sí lo conozco. Este es Juanmi. ¡Ay, si tiene los mismos pelos! Pelo pincho lo llamaban en Zamora. Pelo pincho. A ver. Y esta es una nena. ¡Hola, Andrea! Claro, con razón de tener el mismo pelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ahora habrá que abrir los sobres porque vienen los sobres numerados. Yo siempre lo he dicho, que mira, los hijos, además que es la tarea más difícil, para mí es la tarea más difícil que hay en la vida, porque cuando nacen vienen sin instrucciones, a ver cómo los educas, que bueno, pues lo intentas hacer lo mejor que puedes, pero llega un momento de la vida que es que tienen que volar. Totalmente. Y son hijos de la vida. Totalmente. A ti te tienen ahí, y siempre vas a estar, para lo que te necesite. Sí. Pero en realidad... Su vida es su vida. Hombre, es yo creo que no hay nada peor que un hijo dependiente. Yo orgullosa que estoy de verlo como lo veo y digo, bueno, por lo menos, no sé si lo habré hecho bien o mal, pero yo he intentado hacerlo lo mejor posible. Y ahora lo veo tan bien, lo veo tan feliz aquí, que aunque a mí me cuesta el tenerlo aquí, me cuesta muchísimo, muchísimo. Yo, hay veces que vengo de trabajar y... Entro en casa y digo, pues me van a decir los vecinos, esta está de la olla. Esta se ha levantado de casa. Ya estoy en casa. Y digo, bebé, tonta, si no te va a contestar nadie. Si no hay nadie. Y entro mucho en sus habitaciones, me siento mucho en las camas de ellos, cojo fotos. Lo he hecho mucho de menos. Ay, qué ilusión. A veces cuesta trabajo cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y entonces Sergio qué hace? Exacto. Y digo, bueno, Sergio es fotógrafo. Yo, pero bueno, que ahora mismo, aparte de fotografía... La que conocéis de las bodas y las comuniones, pues él está haciendo pues, su spot publicitario, su cortometraje, su anuncio. Me miran así como diciendo, o sea, perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo muchas compañeras. Jolín, están pues, haciendo muchas sí. cosas. Yo tengo muchas compañeras que tienen hijos de la edad de los míos y todas están buscando trabajo en el MediaMar o en el sí, Carrefour. Sí. Y yo cuando cuento lo de lo mío, pues todo el mundo me dice, que haciendo pues sí. Claro, como no está haciendo nada. Y claro, ya la gente ni te pregunta, pero tu hijo, ¿en qué trabaja? Pues desde madre. Luego yo, fotógrafo, no me lo hubiese pues imaginado nunca. Ni yo metido tampoco. En este mundo, no me lo hubiese imaginado nunca. Yo ni idea, es que no lo pensé nunca. Porque lo único que sabía es que siempre en el colegio les decían que destacaba por la imaginación que tenía. Andrea eso también. Tengo en todas las notas de él, todas. Pero no tenía ni idea, porque yo este mundo tampoco lo conocía. Entonces yo... Era algo que no se me pasaba ni por la cabeza. Conocía las profesiones normalitas, las carreras normalitas. Sí, claro. Medicina, abogado... Hombre, no me lo hubiera imaginado, pero que le pega. O sea, que realmente sí va... Sí, no, una vez que lo ves, sí, le pega. Una vez que lo ves, dice, oye, pues sí, es verdad que le pega. Pero parece que es... Yo no lo hubiera guiado para acá porque yo no me lo... Claro, efectivamente. No lo veo, no lo veo. Pero después, cuando lo vemos...
ni con traje, con corbata. Lo veo con unos bombachos, con la camiseta, con los pelos un poco más cortos, si me hiciera caso, un poco más cortos. Pero ahora lo veo así y creo que digo, bueno, si me lo mandan jurar, no. Pero ahora mismo, si me dicen, mira, tu hijo va a dejar esto y se va de director de un banco, creo que me entra un... Nos chocaría más, sí, ¿verdad? Sí, nos chocaría, sí, 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 nos chocaría me más. Quedaría, mira, y diría, pero no normal. ¿Mi hijo? Ahí en un, ¿mi hijo? ¿De o de enfermero, o de camillero? No, 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 no. No, 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 ni por todo el dinero del mundo. Es que no lo veo, sí, no lo veo. ¿Y fíjate dónde está ahora? Claro. Tienes que intentarlo y tienes que empezar por abajo. No hay otra forma, a no ser que sea hijo de un rico. Pero ni incluso así, muchas veces. Y ni incluso así, porque, bueno, tu padre es rico y tú puedes vivir del cuento de tu padre, pero eso no significa que valgas o no valgas. Yo se lo digo, Juan, mira, todos los comienzos son duros. Todos. Y la gente que ha llegado a algún sitio ha empezado luchando muchísimo, digo, y con necesidades. Con lo cual, digo, yo... Porque eso te da un aprendizaje. Las necesidades que tú pasas te dan un aprendizaje que no te lo da nada. El saber valorar las cosas. Nada. Si es que cada cosa tiene un valor por el esfuerzo que... Que te cueste, que te cueste conseguirlo. El saber valorar las cosas es el apreciar. No, incluso los errores, todos los errores que cometen. La gente que les ayuda, que luego les sale rana. Pues todo eso te hace diferenciar. La gente que realmente puedes contar con ella de la que no. Pero sí, es que eso, como no te metas y veas cómo actúan los demás, tú no los conoces. Y es claro. No los conoces, entonces ya vas cogiendo un camino, vas dejando unos pocos y vas cogiendo uno. Con determinadas personas que son las que puedes acudir. Pero que es otra forma, no hay. Es que no hay otra forma, desgraciadamente. Yo entiendo que ahora es cuando me necesita, entonces todo el esfuerzo me parece poco para ellos. Y al fin y al cabo digo, si yo mi vida yo ya la tengo hecha. O sea, con tener salud para poder seguir trabajando y poder seguir tirando por ello. Y para llegar a verlo triunfar. Y para llegar a eso, ¿no? Eso. Aceptarlo un día allí en una... Como cuatro marquesas, ¿os imagináis? Oh. Con unos vestidos así, un poco de curiosos, gala. Así de gala. De gala alternativa. Mi hijo. Ay, bueno, yo creo que ese día voy a engordar, bueno, me pongo como un globo. Me van a salir buenos por todos los sitios.